las dos, sin agredir, por supuesto, pero lo que sí que me ha sorprendido muchas veces hablando con grandes mujeres y mujeres que tienen niveles altos en su ámbito profesional es que cuando les planteas que se creen un blog, la primera cuestión que te dicen es, pero si yo no tengo nada que contar. Y eso me no sorprende. Tengo nada que aportar, es una frase muy, muy típica, perdona. Sí, sí, no, no. Era tal cual eso. Entonces, es una de esas cosas que haciendo quizá un análisis de la blogosfera, ¿no? El otro día leía, ¿no?, que hay como 1.000 millones de webs a día de hoy en el mundo y un tercio son blogs. Y sin embargo, Iker Merchant, que hacía un análisis con su tesis doctoral, pues hablaba de la baja presencia a veces, también de nuevo en la esfera pública digital, por parte de las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues pasa lo de siempre, pasa que vamos con demasiada humildad, nos acercamos al ámbito público diciendo, bueno, yo tengo aquí mi casita, yo tengo aquí mi choquito, si alguien me lee bien, si no me lee tan bien, porque con esas bajas expectativas luego no nos defraudamos, porque creemos que vamos a tener las mismas expectativas en la vida digital que en la vida no digital. Yo en esto soy muy pesimista, machacadme si queréis, pero creo que en el ciberespacio no es una isla. O sea, uno se acerca a las redes sociales y a los blogs con los mismos prejuicios, con los mismos estereotipos, con los mismos valores que tiene fuera de ellas. Y si fuera de aquí, la opinión de una mujer y el blog de una mujer vale menos. Ya me he liado. Si fuera de aquí, la opinión de una mujer, el trabajo de una mujer, las opiniones de una mujer valen menos que las de un hombre, pasa lo mismo con los blogs y con las redes sociales. Y es así. Y cualquier estudio al respecto lo dice. Las mujeres leemos cosas que producen mujeres y hombres. Los hombres raramente leen cosas de mujeres. Espero venir en el que viene y decir otra cosa. En alguna parte de lo que dices sí que tenéis la razón, pero yo siempre reivindico, en un curso que hice de liderazgo el año pasado, de liderazgo de mujeres, yo quise reivindicar que hay mujeres que no es que no puedan ser lideresas, es que no quieren. Es que realmente también tenemos que contemplar, igual que hay hombres y mujeres que quieren ser líderes y que no quieren, entre las mujeres también tenemos que tener ese derecho de no ser lideresas y de no ser influyentes y de no querer ser referente de nada. Entonces, cuando yo creo que hablamos de blogs, creo que de verdad hay muchas mujeres que se acercan con humildad porque no quieren otra cosa, no con humildad por inseguridad. Yo no me siento una mujer insegura en ese aspecto, simplemente es que no tiene, no era mi objetivo cuando tenía ese blog, pero seguramente si yo utilizara mi blog para promoción de mis proyectos profesionales, le daría otra historia, le daría un diseño que no tiene ahora mismo, le pondría vídeos, le pondría fotos, mi blog tiene foto única, apenas tiene enlaces, porque es la simplicidad máxima, es simplemente lo que yo quiero contar. Entonces yo sí que creo que es verdad que se puede reconocer en el blog lo que pasa afuera, en la comunidad en general, en la sociedad, pero que también habrá que dejar ese espacio a mujeres y a hombres que no quieren estar en la palestra, que no quieren. Y achacarlo siempre a que las mujeres no lo hacen porque no se sienten seguras me parece demasiado generalizar, porque también tenemos derecho a no querer. Chicas, sí. Ya se va agotando el tiempo. A mí me está dando mucha pena no poder intervenir en este debate. Me gustaría mucho estar ahí en vez de estar aquí. Sí que puedes, porque queremos hacerlo cortito para ver si hay algún tiempo para las preguntas. Entonces, solo queremos cerrar con un pequeño fustigarnos, de hecho, de nuevo volver. Porque nos ha pasado un poquito en esta mesa, como el otro día le pasó a una mujer en el European Commerce Conference, ¿no? Que las mujeres venimos a hablar del papel de las mujeres en los blogs, o sea, es la ley del unicornio. En vez de venir a hablar de los blogs, ¿vale?, tenemos que venir a hablar del papel de las mujeres en los blogs y no de nuestras capacidades, con lo cual, de nuevo, fustigarnos y ponernos ahí la marquita de que la próxima vez vamos a hablar de nuestras capacidades y de lo buenas que somos profesionalmente. Bueno, aunque sea, muy bien, sí, podéis aplaudir a la verdad, está muy bien lo que ha dicho, pero aunque sea para hablar del papel de las mujeres en los blogs y no cada una de su blog o de eso, hay que venir y hay que hablar, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta para las 12 miradas? O tú luego, si quieres. Pregunta luego. Vale. No, es que se alargaría mucho el debate porque
sí que me llama un poco la atención, ¿no? Ver cómo mujeres que están comentando sus blogs, trabajando en sus blogs, sí que lo hacen con demasiada humildad. Yo creo que sí que hay también mujeres que lo están haciendo de otra manera, que lo están haciendo sin pensar que son mujeres, sí tratando muchos temas de mujeres, pero dejando un poco de lado si soy mujer o no lo soy a la hora de darle repercusión a mi blog, ¿no? Yo desde luego eso es lo que estoy intentando con el mío, no hacerlo única y exclusivamente desde la perspectiva de mujer, porque sí que me parece importante que no haya esa diferenciación a la hora de fomentar que también los hombres se acerquen al blog. Y mi experiencia me dice que cuando lo haces así no tienes tanta diferencia entre hombres y mujeres que te leen. De hecho, mi blog lo leen más hombres que mujeres. Y es curioso eso, ¿no? Porque sí que trato muchos temas de mujeres. Pero nos daría para un debate tan eterno esto, ¿no? Que la protagonista no soy yo, que sois vosotras. Muchas gracias por venir. Y si no tenéis ninguna pregunta más para ellas, pasamos a los siguientes. Pues nada, un aplauso. ¿Podéis cantar el cumpleaños? No, vamos a cantarle por el blog de Lorena. Nuestra... Bueno, se van a ir preparando ya. Itziar Quereseta, que va a ser la coordinadora de la siguiente mesa, la mesa de aprendizaje y educación, en la que van a participar Germán Gómez con Conversación No Digital, Iñaki Murua con Cibercomunidades de Aprendizaje y Gorka Palacio con Mensajería Instantánea para la Educación, la llegada de los autómatas. Bueno, pues nada, aquí estamos. Ya sabéis que lo mismo te toca estar aquí que te toca estar